acá estamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con una querida amiga, Kitty Sand. Hola, ¿cómo estás? Está. Nos conocimos en La Plata y ahora estamos acá en la... Estamos en WhatsApp, en Facebook, en todos lados con Kitty, la seguimos. Y bueno, aparte Kitty es... Nos enteramos que iba a estar acá en la Sociedad Rural y bueno, vinimos a verla. Nos pasó la data también de cuándo va a estar acá dando su charla. Bueno, ¿y qué libro estás presentando acá? Acá, está presentando Prolegómenos. Prolegómenos al libro Carne. Carne, ¿de qué trata Carne? Ahí está. Este libro se trata del tema de trata de personas, prostitución, industria para los adultos en total. Sí, te dedico al tema de prevención y también aclaración de mecanismos, cómo actúan las redes de trata, sí, a través de cuáles mecanismos capturan nuestros jóvenes, chicas, chicos. También acá hay mucho sobre psicología y filosofía de traficante, porque para entender la lógica de un traficante debería entender su psicología, ¿sí? Cómo él piensa, porque si nosotros vamos a demonizar a un proxeneta, nosotros terminamos diciendo hombres, por ejemplo, traficantes, sí son proxenetas porque odian a mujeres. Y no es así, ¿sí? Entonces nosotros, cuando veamos a la historia de este problema y también veamos psicología de un traficante, nosotros entendimos que el traficante puede ser hombre, puede ser mujer, claro. Que nos muestra práctica, ¿sí? Y nos podemos sacar esos estereotipos, mitos amarillos que están llenos en la prensa y cabezas de juventud. Por eso la idea es difundir información verdadera, romper los mitos y ampliar un poquito el tema. Porque no me gusta cuando alguien trata simplificar el tema, decir, no, es un problema de género, está, es un problema de mujeres, es un problema de odio, que hombres odian a mujeres, es un problema de machismo. No. También hay mujeres obvio. Que odian a mujeres y se hacen sí, lo mismo. Porque hay muchos proxenetas mujeres, sí, claro. Que son más peligrosas que proxenetas hombres, porque esas mujeres tienen peligrosas. Algunos envidias y por tendencias de jóvenes chicas y quieren pesotear. Yo creo que debe ser el peor el tema de la mujer con otra mujer. Sí. Porque el hombre, bueno, es así, pero las mujeres son muy bravas. Sí, y mi idea es como aclarar que el problema no es problema de mujeres o problema de hombres, es problema de nuestra sociedad. Y delincuente puede ser y hombre y mujer. Y no podemos imaginar, no, peligro es con hombres. No es así. ¿Sociedad mundial o sociedad argentina? Sociedad mundial, porque este problema, como yo viajé en varios países para investigarla, yo estuve en varios países y en cada país hay problema. Obvio que hay, que el problema tiene su específica, ¿sí? Porque problemas regionales, problemas, por ejemplo, trata de personas en países exsoviéticos. Es algo muy especial, con mucha violencia física, ¿sí? Y por ejemplo, si nosotros tomamos tema de trata en América Latina, menos violencia física, más violencia psicológica. Claro. Es muy interesante. Cada país, como por ejemplo en Brasil, trata en Brasil es distinta, como en prostitución, ¿sí? Como en fetiches, como películas pornográficas, son distintos que en Argentina. Por ejemplo, en Brasil, hay un estilo de películas pornográficas que es coproporno, ¿sí? Es una película porno donde mujeres, la mayoría de mujeres, comen cacas, de verdad cacas, ¿sí? Y es estilo de una película porno más perversos. Pero 80% de estas películas del mundo firmados en Brasil y resto en Holanda. ¿Por qué? Porque algunas partes de mentalidad de Brasil permiten, como ellos prefieren tener sexo sin condón, tiene algún tema, tiene su nivel de y su estilo de sexualidad distinto. En Argentina no es este tipo de películas, no se firman. No es porque acá es prohibido, no, porque acá hay otra mentalidad, hay otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces es muy importante entender que el tema de trata de personas es un tema global, ¿sí? Y la mayoría consumidores de niños y niños son en Europa, que consumen. Entonces los europeos a través de redes internacionales acá secuestran, engañan chicas, chicos para
ofrecer buena vida en Europa, ¿sí? Para después consumir esto, como, es, como ellos dicen, paquetes morenitos en Alemania y en otros países. Quiero también decir que hoy estoy muy orgulloso de estar de nuevo en esta feria, porque casi cada año estoy en la feria, claro, presentan distintos libros. Y en este año, como el año pasado, me acompañaba Juventud. Acá, sí, acá tiene su juventud, público. Nosotros también somos jóvenes. Un público grande, pero somos los fans. Ustedes son público chico, pero bueno. Sí, y la verdad para mí es muy importante que no solamente personas de edad media como vos tienen interés de este tema, también que jóvenes tienen interés, tienen ganas. Y también claro, es importantísimo. Es algo muy importante porque para mí la clave es prevención. Porque una cosa es rescatar a las chicas, después hacer reintegración de estas chicas en sociedad, que prevenir este delito para que chicas y chicos no creen en ofertas falsas laborales. Claro. No creen que en Europa, en Alemania, por ejemplo, todos alemanes esperan niñeras argentinas que no sepan alemán. Claro. Es algo y es totalmente no lógico, pero muchas chicas acá creen que no voy a ir a Alemania porque voy a trabajar como una niñera. Imagínate, si sos mamá, tiene una nena y ve con una mujer alemana que no habla español, entonces vos vas a aceptar para que ella estaba niñera con tu hijo, para que, ¿qué idioma va a aprender tu hijo? ¿Alemán? No, pero es en Argentina. En Alemania igual, no les interesa extranjeros que no sepan, que no hablan idioma de este país, quien no tiene documentos fijos, porque si va a pasar algo, una persona inmigrante puede salir muy rápido y escapar del tema de justicia, ¿sí? Por eso, madres en Alemania como madres acá se preocupen por sus hijos y no van a aceptar ese tipo de ofertas. Pero acá jóvenes tienen ganas y tienen mitos mucho en la cabeza, que en Alemania, en otra vida. En Alemania y en otras partes del mundo, sí, también. En España, que Europa es un paraíso. Sí, y no es así, cada país tiene sus problemas. Y esa es la idea, sacar un poquito mitos en la cabeza de jóvenes para que ellos no creen en estas ofertas, porque la mayoría de secuestraciones pasa, no secuestración física, a través de manipulación, a través de información falsa. Dicen, mira, venía a Alemania, va a trabajar como niñera, y chica, con su documento, ¿sí? Viaje totalmente legal, con una visa turística a Alemania para trabajar. Pero cuando encontré que en Alemania no hablan español y tampoco no le gustan hablar en inglés, no, nadie espera a ella, nadie quiere dar a ella ayuda social porque es una migrante. Entonces chica empieza a aceptar ofertas, trabajar como una prostituta o ofertas más crudos, como películas pornográficos sádicos y algo de así. Por eso no le queda otro remedio. Sí. Con respecto a tu libro y a los libros que vos haces, ¿también les hablas a los papás de esas chicas? Sí. ¿O solamente a los chicos, a las chicas? ¿A los papás también? Sí. Yo siempre hablo con familia. Claro, porque la familia, los padres tienen que estar, tienen que saber qué es lo que tienen pasa. Tienen que estar atentos, sí. Pero también es muy importante para que padres no aprietan a sus hijos, porque si un padre va a controlar todo redes sociales, va a controlar celular, no les gusta. Primero no les gusta, y segundo, sí, no, jóvenes no son tontos. Claro. Se va, eso y va a hacer otro celular, va a hacer una vida más oscura y es re difícil. Más que eso también lo explicas, cómo sí, hacerlo. Obvio, para que porque, los papás porque se no muevan. Necesita hacer un chantaje, un espionaje o algo de así, no. Debería ser más cariñoso, medio amistad, ¿sí? Porque no puede ser, mi mejor amigo es mi hija. No, sí, tengo re buena onda con mi hija, respeto a mi hija. Porque, por ejemplo, si yo podría hablar con mi hija, se dice, mira, yo te respeto, sos una joven inteligente. Obvio, una cosa que vos no tenés práctica, es algo que te puede poner en riesgo tu vida, tu futuro. Pero sos libre e inteligente y entiende qué puede suceder si vos envías, por ejemplo, sus fotos eróticos y videos eróticos a través de redes sociales. Yo creo que tendría que estar en la televisión, Kiki. Yo a veces tendría que tener un programa televisivo todos los días. Entonces, eso haría que los padres te entren en la cabeza y las chicas te vean, te escuchen. A mí me parece, porque aparte da gusto escucharlo. Da gusto porque se te entiende perfectamente lo que querés decir.
Vamos a la dejamos, la liberamos, porque es muy gentil Kitty siempre. Porque vamos a estar el 12 para invitamos para el 12. Sí, ¿el 12 a qué hora? A 16 horas. Voy a estar en la sala. Ay, ahí me mataste. Nombre de sala, sí, bueno. A ver, buscamos, sí, de mientras buscamos. Pero... Los chicos acá, ¿qué les parece Kitty? No, una genia. Una genia, ¿no? Una genia. Muy buena predisposición, aparte de conocimiento, y creo que ayuda mucho a los padres y a las chicas que están pasando por situaciones, ¿no? En recuperación. Muy bien, ahí encontramos sala. Estamos, sí, en la sala, Alejandro Pizarnik. Alejandro Pizarnik. Pabellón amarillo, 12 de mayo, domingo a las 16 horas. Yo voy a dar esta charla. Y el día 13 de mayo, el lunes, sí, a las 16 horas, yo voy a dar una charla en sala docente sobre temas de peligros sociales y sexualidad de los jóvenes. Porque es muy importante entender riesgo y que jóvenes también entendieran ese riesgo. Porque después de charlas, muchos jóvenes me acercan y dicen, mira Kitty, ¿qué puedo hacer? Claro, por eso la TV, a la TV. A la TV, hay que ir. A la TV, hay que hacer así. Bueno, nos vamos. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Kitty Sander. Acá está el libro de Kitty. Prolegómenos al libro Carne, bueno, acá en el stand. 322 de la Cámara de Argentina del Libro. Ahí está. Pabellón azul, pabellón. Cada día, libro presenta acá. Bueno, muy bien, 30 nos vemos. 30.000 veces literatura. Que vaya, gracias. 30.